Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Hello, teacher. Good evening. Hello, nice to see you. Welcome. Today is the last day. Oh my goodness. Yes, I'm so happy, so exciting. Because it's the end, right? So the good thing is that you are in the learning process, right? Getting advanced, in advance, moving on instead of moving forward, back. So you are moving on, right? So that is good. Nice. So did you remember the first day that we say, oh my goodness, welcome. We are about to start this new course. And look, today is the last day. So 1 month, right? So it's like time flies. So 1 month, it's over. Nice. So we are, my goodness, just 15 participants right now. So vamos a esperar unos microsegunditos. Pienso que van a continuar uniéndose los que faltan porque faltan varios. So appreciate your cameras, okay, for the ones that are already with the camera. Y los demás, porfa, pongan la cámara, no sean tacaños. Gracias, Esmeralda. Ok, no se le va a desgastar la cámara. He terminado el módulo y no, que ni sé ni quiénes son. Nunca lo vi. Ok, so remember the camera, 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 camera. It's very important to have your camera on, and that way we can know who you are and we can see each other, right? So nice. Let's see. We are 17 right now. So still we have people missing, but probably they are joining the meeting, right? So it's the day, today is the last day. So everything that starts ends at the end, right? So, and today is the end, okay? But it's also like the beginning of something new for you, because you will be in the next level, right? So you will be incorporated in a new group, right? So during the meantime that we are waiting for the rest to pass the attendance, so I hope that you finish, right, the platform. So espero, en español lo voy a decir, espero que tenga ya la plataforma. Algunos los veo así como felices, así como ya terminé, porque ya terminó la plataforma, ya sabe que llegó al 80% y así como relajado ya, ¿verdad? Tranquilo, relajado. You are nice. But if you know that you haven't reached the 80%, o sea, estamos ahora y no ha terminado la plataforma, está obligado, prácticamente así, obligado a terminar esta clase y poner una gran ollada de café y terminar, porque mañana de parte del staff van a revisar, mañana a las 8 de la mañana van a revisar su trabajo de plataforma. Sería bien feo que usted aparezca ahí entre los más buscados, que no ha trabajado y no ha terminado la plataforma. Yo creo que nadie quiere estar en esa lista. So, as I told you, today is the last day. So, complete the exercise if you have something pending. If you are done, and if you already finished, so be free to sleep nice, okay? Se puede dormir en paz, pero si no ha terminado, no puede dormir en paz. Tiene que trabajar la plataforma para que mañana no tenga ningún inconveniente. So, remember that the requirements for you to pass into the next level, it's the platform and the attendance, okay? I will be able to check if you have the 80%, so más o menos le voy a dar la idea. Si, si ya está en el 80, obvio, usted sabe, si no ha faltado, pues va a tener más de 80. Pero si usted faltó una vez, dos veces, tres veces por A o B motivos, está ahí la incertidumbre. ¿Será que llego o no llego? Ok. So, nice. What else? Something that I would like to
I would like to mention about the WhatsApp group. Okay, so I'm not an admin, no soy administradora. If you realize, if you see the WhatsApp group, I am not an admin, okay? No soy administradora del grupo de WhatsApp, okay? So I'm telling you this because probably in the future you will be removed from the group. Lo van a eliminar, no yo. Yo no elimino a nadie, ya me han reclamado. Usted me eliminó del WhatsApp, del grupo. Yo no soy administradora del grupo, yo no elimino a nadie. Más bien, a mí me van a eliminar también, okay? Why? Because as you already, you know, have previous experience with previous groups, usted sabe que ese grupo queda sin vigencia una vez que usted sea incorporado al otro. Usted lo van a, le van a mandar a su correo cuando vaya a iniciar el siguiente módulo, ¿ok? Y ahí le van a mandar para que se una al grupo, etc. Entonces, va a haber un nuevo grupo, ¿ok? So, my best advice, my best recommendation is do not leave or do not leave the current group if you are not in the new one, ¿ok? Sorry. So, so no se salga del grupo hasta que no lo hayan incorporado al otro. Mientras ahí estés, por cualquier información que se pueda brindar, ahí se da cuenta usted, right? So, as I told you, so the WhatsApp group will be disabled probably in the future. So, be aware about that, okay? And don't forget that you need to join the new group, okay? So let's see, we are 18 right now. Todavía faltan algunos, pero bueno. So we are going to start with the attendance. So today is the last day. And we do have a couple of exercise pending. The more... that we have, it's the reading. Tenemos ahí una lectura pendiente, okay? So we will try to complete it and finish that info today. So it's time for the attendance, okay? Just let me move up right here. Deje ver esta cosa. My goodness, se me dejó este documento de grupo 3. Okay, so let me pass the attendance. Deme un segundo aquí nada más mientras carga esto. Okay, so today is Thursday, right? Thursday the 15th. So like always, please let me know if you are here. So Alison, Stephanie? Present. Nice. Andrea Esmeralda? Here, teacher. Okay, Esmeralda, nice. Just a moment. Okay, sorry. Algo sucedió aquí. So now, yes, Diana Cristabel. Diana Cristabel, are you here? No. Hola, hola, sí me escuchan, right? Sí. Let's see, the next one is Elba Esmeralda, que ya la vi.
Present. Nice. Gerardo José también, ya lo vi por ahí. Present. Nice. Hilda Karina. Present, teacher. Nice. Hilda Karina. Ileana Elizabeth. Present. Nice. Ileana. Jocelyn Esmeralda. Present, teacher. Nice, Jocelyn. José Pedro. Present, teacher. Nice. Jocelyn Esmeralda Rodríguez. Jocelyn Rodríguez, ayer no contestó y ahora igual. Josué Natanael. Present, teacher. Ok, Natanael, my goodness. Carla Panexa. Present, teacher. Nice, Carla Panexa. Katy Jordan. Katy Jordana, igual. Larisa Tatiana. Larisa no está. Mayra Xiomara. Mayra Xiomara, ¿no? She told in the chat that he is going to stay in Avestar en de oyente 15 minutos. Mayra Xiomara. Sí, pero quizás se fue. Ok, ok. Thank you, Mirna Elizabeth. Thank you, Mirna. Then we have Oscar Davy. Ya lo vi ahí, Oscar Davy. Rachel Sarai. Rachel Sarai, ¿no? Uy. My goodness. Ricardo Antonio. Here. Nice, Ricardo. Saúl de Jesús. No, Saúl. Cindy Carolina. Here. Nice, Cindy. Sofía Stephanie. Here, coach. Nice, Sophie. Wendy Gabriela. Present. Nice, Wendy. Jancy Carolina. Present, teacher. Nice, Carolina. And that's it. So, ¿alguien entró después que le haya mencionado? Creería que no. Okay, so appreciate that you have your cameras, right? So if you don't have your camera because of whatever, it's okay. Okay, but I really, 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 really recommend that for the next course, for the next level, try to be with your camera. Yo se lo dije desde el primer día, a mí no me interesa si está peinado, maquillada, si está desgreñado, o sea, no importa, ¿ok? So, no importa, lo que usted necesita es tener su cámara. ¿Por qué? No porque yo lo quiero ver, o sea, no. The first thing is that we need to follow the rules, we need to follow the recommendations from Inglés Corporativo in this case, okay? Ellos desde un principio le dijeron cámara encendida. Y ahí no le dijeron, ah, mira, cuando te estés durmiendo, apagala. Cuando vayas a cenar en la clase, apagala. O cuando te vayas a dormir y te estés ahí de cuerpo presente, apagala. No, right? They say it, they say, hey, you need to be with your camera on during the whole class, okay? So, why I'm telling you this, okay? Porque yo le estoy diciendo esto.
Imagine que en todo el módulo usted no encendió la cámara, porque aquí hay varios que yo ni sé quién es. O sea, yo los conozco porque responden en la asistencia. Pero si yo nunca encendió la cámara, yo no tengo la figura del rostro de esa persona. Ok. So, why I'm telling you this? No quiero que usted diga, uy, hoy nos regañaron. No, porque no lo puedo regañar. My suggestion can be, right? My recommendation. Ahí sí. Yo le puedo sugerir, recomendar X cosa. Si usted lo hace o no lo hace, es cosa suya. Ok. But imagine que INSAFOR, porque recuerden que estos videos están siendo grabados porque son auditados. Ok, so imagine que digan, vaya, vamos a ver quiénes encendieron la cámara, porque aquí aparece en todo el registro si la persona activó la cámara, en qué minuto la activó, en qué minuto la desactivó, o si no la activó, o si la tuvo activa. Imagínense, por cosas del destino, dijeran ellos a auditar, hacer una auditoría del video y ver si de verdad la persona estaba allí. Y pueden ellos notar y decir, híjole, mira, nunca encendió la cámara en todo el módulo. O sea, esta persona quizás no necesita la oportunidad, el cupo, el espacio por A o B motivo. Entonces, queda fuera. Sería bien feo, sería bien injusto que hasta cierto punto que lo saquen por el hecho de la cámara. O sea, esto yo lo estoy poniendo como un ejemplo, un poco extremo, pero un ejemplo como recommendation, right? So, traten de cambiar eso. Agradezco definitivamente a las personas que siempre activaban la cámara, o aunque no la activaban siempre, pero ahí estaban. O sea, yo ya los conozco, o sea, hay como 7, 5, 6 personas de a este grupo que yo sé quién es. Y me atrevería a decir que me lo encuentro en el supermercado y lo reconozco. O la reconozco. Porque tengo el rostro de la persona. Pero hay algunos que nunca se dejaron ver. Entonces, difícilmente yo me voy a recordar de esta persona. Pero, as I told you, my point is, please do something different, next level, next course. Usted ya tiene la plataforma en el 80% y usted ya verificó que en la asistencia usted acumula más del 80% o 80. So, usted ya pasó al siguiente nivel. Ya está en el otro módulo, okay? But this is like, my words are like a self evaluation. ¿Qué dijimos que era un self assessment? ¿Quién recuerda que mencionamos eso? Autoevaluación. Mm-hmm. There you go. Una autoevaluación. Imagínese que yo le diga en este momento, evalúese. Póngase usted una nota del 0 al 10. No me lo diga, pero imagínela. ¿Cuál sería la nota? Ahora le pregunto, ¿le gusta la nota que usted obtuvo? Alguien puede decir sí, pero alguien tal vez puede decir no. So, that is self-evaluation, right? Self-reflection about the course, ¿ok? Usted valore, evalúe. Ok, si de verdad ha sido completo su tiempo en este módulo. Alguien me dijo, lo que pasa es que por el trabajo, mire, tanto que trabajamos, el estudio, que la familia, no queda tiempo. Ok, so, tiempo no tiene nadie. Yo creería que le puedo preguntar a uno por uno de los que estamos aquí. Y todos me van a decir, híjole, mire, yo me levanto a las 4, mire, medio,
me baño, medio preparo algo de comer y me voy y trabajo hasta tal hora y regreso. So that is you. No creo que alguien me vaya a decir, no, mire, yo aquí en la maca paso todo el día, termino una película y pongo otra. Después veo la novela y después como y después sigo viendo la novela. No, ¿verdad? So, nadie me va a decir algo así. Todos me van a decir, mire que yo paso bien ocupado, fíjense que mi trabajo, fíjense que mi hijo, mi hija, mi familia, la, 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 la. Ok, so when I will say, ok, I understand, no problem, but you need to change, ok, algo que podamos cambiar para bien, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, right? So that is the point. That is the thing that we need to do something different, okay? In the next course, in the next level, try to be with your camera, be in front, be there. In the way the teacher will say, oh, that person is listening, paying attention. But if you keep your camera off, so I told you, I remember that I told you since the very first day, lo dije, si usted no activa su cámara, yo no le pregunto, porque le dije, ya me ha pasado, que le pregunto y no responde, ya me ha pasado y está en el baño. O sea, asume uno que no está disponible la persona, ok. Now, the one that is interesting on learning is you, ¿verdad? Yo siempre he dicho y siempre hago esta reflexión el último día. Se puede analizarse, reflexionar, pensar, y yo veo, o sea, los que me dejan ver, porque no todos, yo los veo ocupados, saturados de 100,000 cosas, o sea, la vida que llevamos no es fácil, pero más sin embargo estamos haciendo el esfuerzo. Ok, so now my recommendation is do not waste, no eche a la basura, no pierda lo logrado, lo que ha alcanzado, okay? So, since you already have like experience between one course and the other, you know that we have not vacations, no voy a decir vacations, pero we have a couple of dates, right? Sometimes can be 1 week or 2 weeks, okay? So lo que va a tardar, pienso usted en finalizar este y ya inscribirse al siguiente. So, what I'm trying to say is that please do something for the language, okay? No sea conformista, decir, ay, hoy no dije nada, no leí nada, ay, qué chivo, qué bueno. No. So, the next day, so I need to be the first one. Can I be the first one? Because yesterday I couldn't, okay? But I'm here willing to learn. I need to, you know, learn something new. I remember that I told you, saque un cuaderno, una libreta, un algo de apuntes, right? So, no me lo mande, pero si yo le preguntara a alguno de ustedes, hey, do you have like the words, okay? I remember I told you, cada vez que veo una palabra que no conoce, una palabra nueva, anótela, investíguela, use la palabra, trate de indagar, ¿ok? Espero yo que tengan ahí en el cuaderno anotado una cantidad aproximada de palabras y diga usted, híjole, esto es esto, esto es esto, no sabía, ¿ok? So, that's my advice, ¿ok? Because if you see something new, usted, por ejemplo, va en la calle y mira una palabra en inglés, que nunca la había visto, pero le da igual, no estamos haciendo nada. Es como que, ay, a saber qué era, pero bueno, no sé. No, usted ve una palabra nueva y usted la toma, la anota, la busca, la investiga, indaga, la usa, trata de incorporarla a su vocabulario. Ok, so those are details, ok, so those are details that we need to self-evaluate, ok, tenemos que autoevaluar. No me diga la nota, pero la nota que usted se pone,
es prácticamente la nota del módulo. Ok, so as I told you, you are the ones that are interested in learning. Ok, I remember that that I told you about your phone. Ok, creo que es, les mencioné, o sea, su teléfono está en inglés o está en español. Empezamos por ahí, cosas sencillas, cosas bien básicas. Y alguien me dijo, mire, por andar haciéndole caso a usted, que le cambiara el lenguaje al teléfono, por error le apreté el chino mandarín y ahora no hallo cómo arreglar el teléfono porque mire, todo me sale con unos garabatos. So, imagínense, esa persona me debe haber echado unas bendiciones, pero buenas, right? So, pueda que le pase, pero es el precio que hay que pagar por el riesgo, right, de aprender. Pero that is something that you will be in the phone every single day. Es más fácil que a usted se le olvide su almuerzo y no pasa nada, pero se le olvida el teléfono, usted va y se regresa. No deja las cosas así. Entonces, so what I'm trying to say is that you need to change the language in the phone because right there you will learn many, many vocabulary words that probably we are not really familiar with. Okay? So, nice. We don't have vacations, right? No se ponga en la mente. Ay, vamos a tener vacaciones una o dos semanas mientras empiece el otro módulo. Quiere decir que me pongo al día con la novela y ya. No. So we don't have vacations. My best advice is complete the platform. O sea, usted puede reiniciar desde el módulo 1 si es posible. La plataforma, ir repitiendo los ejercicios, ir haciendo un review, un repaso, right? About everything that we cover. No se vale que usted diga, mire, como hay vacación, me voy a poner a dormir todos los días porque me he desvelado todo el mes. No, ok. No, you need to do something, ok. So, alguien me dijo, no, es que mire, yo no tengo tiempo de ver esos videos de una hora, ok. Pero tiene tiempo para ver TikToks, right? Para estar ahí perdiendo el tiempo en cosas que no nos ayudan. No tiene tiempo para ver un YouTube video. Sí, está bien, vaya a TikTok, pero busque ahí en el search bottom, busque English grammar, English rules, ok, English statement, algo que a usted le ayude en el idioma, ok, y así cuando usted esté viendo los TikToks, esas redes sociales van asociando lo que yo busco y le va apareciendo más y más y más y más y más de lo que yo he indagado. So, do something. No vaya a estar usted como, ay, como no hay clase, se me olvida. Porque ya lo mencioné, es bien fácil decir, no, eso no lo vimos, fíjese. No es que no lo vimos, que tal vez usted no se acuerde, es otra cosa. O que usted no vino ese día. Puede ser. So, I don't know if you get the point. No sé if you get the idea what I'm trying to say. No es regaño. ¿Verdad? No me vaya a ir enojado como, no regañó. No es regaño, es un advice, es una recommendation, ¿ok? It's something that is good for you to do it and know it because you are the one interesting. Como les digo, los que ponen cámara, yo a nadie veo así como que está amarrado allí en la mesa, en la silla y que le han puesto una pistola aquí y te estás en la clase de 9 a 10 y punto. No, yo no veo a nadie así como obligado. Quiere decir que usted ha venido aquí libremente, right? So, con el deseo de querer aprender, con el deseo de superarse por A, B, C motivo que necesite el idioma, right? So, que valga la pena el de pelo. No es fácil. O sea, no es fácil, definitivamente. Gente normal y común y corriente a esta hora está durmiendo. Ok, viendo una su película, viendo las noticias, además no ver algo.
pero está descansando. Y usted, mire, está aquí tratando de vencer cansancio, sueño, pereza, lo que pueda que usted sienta, está aquí. So, I always say, do not waste the opportunity, no desaproveche la oportunidad, más al contrario, sáquele provecho a este tiempo. Okay, so I don't know if we are clear so far with the information that I'm telling you. They are like advices, sugerencias. Ya no le voy a obligar, ya no le voy a pegar. So they are just some advices that you need to know before to finish. Okay, so that is something important. Okay, I don't know if someone would like to say something. Okay, remember that this is the last day. No sé si alguien quisiera motivar, o sea, aquí la, el punto es motivarnos. Termina el módulo y seguir el otro. No vaya a decir usted, ah, yo ya no. Mucho sueño me da y me duermo y mejor ya no sigo. No, porque va a dejar tirado, perdido lo que ha logrado hasta el día de hoy. ¿Verdad? Y no puede usted dejar eso así, pues, y como, ay, mejor ya no sigo, es lo más fácil. Tirar la toalla, como decimos, es, ay, no, estarse desvelando ahí en eso, mejor ya no. No, no piense así, sino al contrario, o sea, sea positive, right? Diga, se acabó este módulo, bueno, repaso en el tiempo que esperamos el siguiente, me inscribo y vamos al, al siguiente módulo y seguir progresando, right? So getting bigger with the language. Okay, so I don't know if someone would like to say something to you or to your classmates, algunas palabras ahí que motiven al compañero. Imagínense, no sabemos si aquí hay algún compañero ya pensando, ay, yo quizás ya no, ¿verdad? Esa es la idea, motivarlo y dejar claro de que estamos en esto y tenemos que llegar a la meta al final. Bien, so no sé si we have any work or something from someone, alguien que quiera opinar. Dígale algo a los compañeros, aunque sea, mire, compañero. Prenda su cámara, los queremos conocer. Ah, buena, Natanael, buena, buena observation. Si es que hay unos aquí, Natanael, que Dios me libre, con Dios me guarde, solo Dios Padre Todopoderoso sabe quién es, porque jamás. Ya, ¿sí? Carolina, vamos a ver, Liliana, Cindy, José Pedro, Hilda, Jocelyn, enciendan su cámara, hombre. Yo la tenía encendida. La acabo de apagar casi. Uh-huh. Ahí está Hilda Karina. La teacher se quedó con las ganas de conocer sus rostros tan bellos. Thank you, Natanael. Yeah, you're right, mire, Yancy Carolina, ahí está. Miren a Cindy Carolina, ve. Aún no llegaba a mi casa, teacher, por eso no encendía mi cámara, aquí esperando que me vengan a traer. No veo a Cindy, hola, Cindy, ¿dónde está? Ay, ya la vi. ¿A dónde está Cindy? Hola, ah, Cindy Carolina. Ah, ya la vi. Vaya, sí, mire, ve, ahí está Mirna Elizabeth, ve. Miren a Mirna. So, well, you see. Go ahead. Saúl. Sí sé quién es. ¿Qué le habrá pasado a Saúl con la cámara? Bueno, ahorita ya la encendí. Miren a Saúl. Bueno. Sí, bueno, teacher, yo por mí encantado. Yo desde el principio, bueno, yo decía, ¿verdad? No voy a poder, pero fíjese que, no sé, me ha motivado mucho los compañeros acá, ¿verdad? Que al final, pues, de ellos también uno aprende, ¿verdad? Así compartiendo. Y algo que me ha gustado de esta plataforma es cuando formamos los grupos, porque realmente allí, aunque uno no quiera, pues, ¿verdad? Allí es, es un deber que tenemos que participar. Entonces, nada menos ayer en el ejercicio que hicimos con
con algunas compañeras allí, pues a mí me encantó, ¿verdad? Porque yo aprendí mucho y escuchaba lo que usted decía, las sugerencias que usted daba, de tomar nota, y yo pues yo siempre acostumbro eso. Y aquí tenía los apuntes y ahí estábamos, entonces yo por mí, motivar, ¿verdad? A los compañeros que sigan así, ¿verdad? Porque sí, aquí hay gente que puede bastante, excelente, ¿verdad? Y hay unos que apenas vamos, pero ahí vamos, ¿verdad? Aprendiendo de ellos. Así de que ánimo, hermano, compañeros todos, ¿verdad? Y gracias también a usted por el apoyo que nos ha dado y las palabras, pues, y la forma de enseñar. Yo estoy encantado y créame, yo he aprendido muchas palabras diferentes, muchas formas de cómo en esta plataforma, porque para mí todo es nuevo. Todo es nuevo, primera vez que estoy estudiando así en línea. Y bueno, y ahí estoy, ¿verdad? Primero Dios, voy a seguir. Definitely, definitely, Saúl, appreciate your words. And that's it, that's the way it is, okay? So, tenemos que animarnos unos con otros. Mire, yo le quisiera decir, nos vemos en el otro módulo, pero no es algo que yo decido. Incluso los compañeros, usted está viendo ahí los que tienen cámara ahora, usted no sabe si el otro módulo, este compañero va a estar o me van a poner otros que yo no conozco. Sí, o sea, yo aquí en este módulo 3, de las 9 a las 10, me encontré con dos, pero del primer módulo. En el segundo módulo a nadie casi conocía. They change, okay? They sí. Move people from one group to different, okay? Pero sí, no importa. A Raquel, que no sé si entró Raquel. Rachel. ¿Y quién más? Ah, y Pedro. Solo YouTube. Okay, okay. So, as I told you, okay, the important thing is you, okay? Qué bueno que conocemos al compañero y algo hemos practicado, algo hemos hecho en el equipo, etcétera, right? So, but you need to continue, no matter what, okay? Sea que le pongan al compañero a la par o no se lo pongan, usted tiene que seguir adelante, tiene que ir con esa idea. Imagínense, ya llevan, ¿qué? 4 meses, más quizás. Okay, so, y si usted se retira, de por gusto este desvelo aquí, estar haciendo el esfuerzo aquí, el sacrificio de poner atención y estar despierto y eso. O sea, usted se retira, es como que no hizo, no, esto no pasó. No vale nada. ¿Ok? No, usted tiene que ser positivo, tiene que pensar y decir, híjole, me cuesta, pero aquí estoy de terco. Para lo bueno hay que ser burro, como decimos. Para lo malo, no, ahí no. Pero we need to continue, we need to improve the language, ok. Haga cosas pequeñas que pueden marcar la gran diferencia para usted. El teléfono, primer punto, póngalo en inglés. ¿Y cómo voy a hacer? Alguien me dijo, mire, por su culpa, de los correos me borraron porque yo no sabía cómo hacerlo y lo por enviar, borré. Ok, so I understand, ok, se va a estar acordando de mí, pero hágalo, hágalo por usted, no por el maestro, no por el compañero. That will be for you, ok, hágalo porque a usted le interesa aprender. Usted mira una su película, so look at the picture or the movie in English, ok, watch the movie in English. No, es que le voy a poner el subtítulo, mejor que no, que ahí no entiendo. Póngale el subtítulo, pero en inglés. Para que usted vaya leyendo ahí lo mismo que está diciendo, pero en inglés, right? So, no Spanish. Tiene que usted, yo digo, vivir con el idioma, comer con el idioma, dormir con el idioma, bañarse con el idioma, soñar con el idioma, etc. O sea, you need to be thinking on English every single day. Y eso le va a cambiar, ¿ok? Eso le va a ayudar. A veces uno dice, ay, es que yo, como yo hago la plataforma y me meto, aunque sea de cuerpo presente, porque no pongo la cámara, solo me meto ahí a la reunión y ya, ya estoy aquí, ¿ve? Ya tengo 80% de asistencia, ya tengo el otro 80% de la plataforma, o sea, yo ya pasé.
qué bueno que ya pasó. Pero be careful, porque lo que sucede, y yo ya he estado en grupos más avanzados siempre de este programa, y la gente allá está frustrada. La gente allá está triste, está como, híjole, he pasado todos los módulos, pero así de noche, dormido. O sea, yo me metía, me dormía y contestaba al final que aquí estaba. ¿Y qué pasa? Va a llegar allá un módulo más adelantado, más avanzado. Y es feo ver que el compañero parece un perico hablando y yo no digo ni pillo. Es feo sentir y ver que otro lo dice bien y lee y entiende y yo no. Ahí viene la frustración y muchos dicen, no hombre, es que esto no era para mí, esto no es para mí. Y no es que no sea para usted, es que usted se le fue el tiempo acumulando hábitos negativos, malos hábitos. En cuanto al idioma, estamos hablando del idioma, right? So, y se queda ahí pues la idea y uno dice, híjole, si yo pasé el módulo pero de noche, no me acuerdo de nada. Entonces, sí, literal es de noche, pero el módulo tiene usted que tenerlo presente, right? Lo que se ha visto, lo que hemos estado discutiendo, lo que ha resuelto en la plataforma. No hay manera que usted diga, no, es que no me acuerdo. Y es porque estamos nada más pasando el módulo por pasarlo, pero no estoy de verdad asimilando la información. ¿Y qué va a pasar? Allá unos 3, 4, 5 meses más, usted va a estar frustrado. ¿Por qué? Porque va a decir, híjole, ya estoy en este módulo, pero no puedo decir ni pillo. Okay, so remember this is a self-evaluation, right? No es regaño, no es castigo, más bien es un llamado a la conciencia, okay, de que tenemos que hacer las cosas bien con respecto al idioma. I don't know if somebody else wants to say something, any other participation from someone here in the class. Alguien que quiera desahogar sus penas. O motivar a los compañeros algo. Nadie. Hi teacher, good evening. Good evening, Oscar David, go ahead. I just want to say that it was a pleasure to be here with you. Study with you. Okay, the same, Oscar Davey. It's a pleasure as well for me to be with you. And I hope the best for all of you, okay? So, yo lo veo, lo sueño bilingüe, usted, trilingüe más que todo, algunos, okay? O sea, yo le deseo eso, pero milagrosamente del cielo no le va a caer el hecho de ya hablo, o sea, yo tengo que esforzarme. Yo les pongo el ejemplo de mí misma. A veces a mí me han dicho, ay, es que usted, ¿por qué saber en qué colegio bilingüe estudió? Quizás desde pequeñita, o que ha viajado a otro país y ahí aprendió. No, yo le digo, yo fui así como usted, lo único que en aquel momento era presencial, no había virtual. Fui así desde cero, de pollito chicken y good morning y open the book y así. Yo no entendía, pero nada. O sea, mi inglés era del bachillerato y de un instituto pues nacional. O sea, no era algo, wow, que domina el idioma, pero me encantó tanto, me gustó y dije, bueno, le vamos a meter a esto y vamos a aprender y lo vamos a hacer. O sea, esa tiene que ser su mentalidad, no decir, ay, es que mucho sueño, no, si sueño tengo, vaya, pongo una perolada de café, reaccione, échese agua y siga, repase, estudie, lea, investigue, indague, busque más información. Así es como usted va a ver un avance. Pero si usted viene a la clase, no pone la cámara, porque sabe que no le van a preguntar si no pone la cámara, y bueno, y me paso ahí dormida la hora, o sea, el módulo va pasando, usted va llegando a los porcentajes mínimos para pasar.
pero va a llegar un punto en el que usted se va a ver y va a ver al compañero que es un perico, ya lo dije, un loro, y yo no digo nada. ¿Por qué? Si la clase es la misma. ¿Allá? ¿Usted ya ha visto un programa de inglés que se llama Inglés sin Barreras? Ya, definitely was really famous. Sí, fue un programa bien costoso y bien famoso. Fíjese de que yo me gusta verlo. Me gusta verlo, pero me gustaron las palabras de un profesor en esa clase que las hice mías. Y el profesor dijo que la repetición era la madre de la retención. Entonces, si repetimos una palabra muchas veces, al final es nuestra. Y es algo verdadero, porque cada vez que yo me propongo algo, siempre digo que la repetición es la madre de la retención. Y eso me ha servido a mí, yo creo que también le puede servir a todos. Definitivo, o sea, definitivo. Acá cada uno puede que aprenda diferente, por eso hay diferentes estilos de aprendizaje. Pero usted sabe cómo se le quedan las cosas, cómo usted hace para que no se le olvide X cosa. De esa forma usted va a hacer algo. Pero yo se lo he dicho. A veces nos pasa que vemos la palabra y a ver qué era. O sea, no da igual y no puede ser así. Usted mira una palabra que nunca había visto. Mínimo vengo y la anoto, la investigo, indago, veo qué es, cómo la uso, cómo aplico una oración y digo esa palabra. O sea, tengo que hacer algo, repetirlo. Sí, repita. Si 1,000 veces lo tienen que repetir, pues 1,000 veces lo repite. Pero que se le quede, que esté ahí, que no se le olvide. Ok. So, you have my number, right? Ahí en el grupo de WhatsApp, creo que ya todos identifican mi número. Si usted desea guardarlo ahí, conservarlo por A o B motivo, lo puede hacer. ¿Verdad? En un futuro uno nunca sabe. O sea, usted puede necesitar ayuda académica. No me vaya a llamar ahí, miren, unos $10,000 que me preste. No, o sea, no, dinero no me vaya a pedir. Estoy hablando de que usted necesite, mire, fíjese que estoy aquí en el avanzado 4 y mire, nos han aparecido estos phrasal verbs y quería ver que cómo estaba esta cuestión aquí. Yo con gusto, ¿verdad? Aunque sea a la medianoche, siempre lo digo, yo con gusto le respondo. Pero sigamos adelante, ¿ok? Esforcémonos, inscribámonos al siguiente módulo. No lo dude, no lo piense. Todo lo bueno, hay que ser terco con lo bueno. Si es algo malo, no lo haga, pero si es algo bueno, métale, dele. Insista y no se detenga. Okay. So, what else I would like to say about your phone? Ya lo dije, movies, music, vea TikToks, pero busque información de inglés en TikTok. Ahí en 2 minutos, 1 minuto le explican una hora de clase, right? So, do it something that can help you, okay? So, no vacations, ok? No diga, ay, la otra semana me voy a poner al día con la novela porque no hay clase. No diga eso. Digan, estas 2 semanas me voy a tomar la tarea de releer todas las lecciones de la plataforma desde el módulo 1 que empecé ya en el verbo to be, porque hasta ya ahorita se me está olvidando. So, empiece, repase, haga algo. En el manual, por ejemplo, tenemos varios ejercicios que por cuestión de tiempo no íbamos haciendo así como que todo de principio a fin, ¿verdad? Sino que íbamos lo más importante. Pero en estas semanas que va a tener, usted puede ir y decir, bueno, ¿y este ejercicio aquí? ¿Cómo es? ¿Cómo lo hago? ¿Qué dice? ¿Qué hay que hacer? ¿Ok? So, tómelo como un tiempo a su favor, no un tiempo para dormir, sino un tiempo para progresar con el idioma. So, what else? Quiero mencionar, o ya mencioné el porcentaje del 80% de la conexión. No, ¿verdad? No lo he mencionado, sí.
No. Vaya. Voy a mencionar nada más a los que estén abajo del 80. Si no lo menciono a usted, porque usted está en 80 o más. Vaya, veamos aquí Diana Cristabel. No me ha contestado asistencia ahora. Y prácticamente si se hubiera conectado ahora, Diana Cristabel está aquí. Aquí estoy, teacher. Ah, vale. Conecté y 20. Ok, Diana Cristabel, okay. Entonces sí, ahora, con la conexión de ahora, usted llega al 80. José Pedro está, sí, ¿verdad? Me ha contestado. José Pedro, 63, 33. Sí, contestó. Sí. Vaya, Jocelyn Esmeralda no ha contestado. Carla Vanessa Bernal. Con la asistencia de ahora llega al 80. Ok, gracias. Betty Jordana no contestó. Larisa Tatiana no contestó. ¿Quién me contestó ahí? Mi teacher. Betty Jordana. Sí. Vaya, le queda aquí. Mire, falta lo de ahora. Pero de momento lleva 64.27 más lo de ahora. Creería yo que anda por un 72 del 80 de asistencia. Larisa Tatiana no respondió. Mayra Xiomara con la clase de ahora. Llega definitivamente, deje ver, Mayra Xiomara, sí. Then we have Raquel Saraí. Raquel Saraí no está. Ricardo Antonio tiene 78, es 96, pero con la clase de ahora llega arriba del 80. Saúl de Jesús está. Yes, teacher. Ok, no le había puesto asistencia. Igual, Saúl, usted con la clase de ahora llega allí al 80. Thank you. Ok. Bien, luego los demás. Si no lo he mencionado es porque usted está en 80 o más. Solo mencioné los que están ahí con algún problemita. Ahora, estas personas que están con algún problema, miren, no espere. Llame, comuníquese con Inglés Corporativo, explique cuál ha sido el motivo por el cual no se conectó. Tal vez tiene una prescripción médica o un algo que le avale, pero hágalo, porque si no, no llega ahí y no notifica nada. O sea, ahí está complicado. Bien. No sé si todos tenían asistencia, creo yo que sí, ¿verdad? Ya validé asistencia nuevamente. So, as I told you, I don't know if I will be with you next course. I don't know if your classmates will be your classmates. But my best advice is continue, okay? No matter what, no matter who is the teacher, who are my classmates, continue with the process, continue with the language learning, ok, no deje tirado esto, no eche a la basura el logro, lo poco, lo mucho que ha alcanzado, no lo abandone, siga adelante. Es que mire, me da sueño, pues ese, echa agua en la cara, yo no sé cómo, pero usted tiene que continuar, ok. So, we have 4 minutes, ok. No sé quién estuviera en una computadora como para que pueda tomar como una captura y nos quede el recuerdo. Mire, no quiere la foto, está bien, no la agarre, pero si usted medita, pongan ahí la cámara. Es bonito tener el recuerdo, uno nunca sabe. Imagínese de aquí a 3 años usted trilingüe ahí hablando 3, 4 idiomas y le aparezca esta foto, usted va a decir, ay, me acuerdo cuando sufría de 9 a 10 de la noche con un gran sueño, ahí, qué cansado, pero aquí estoy. Ok, so I don't know who is in a computer. Natanael, are you in a computer?
puede tomar screenshots. Sí, pero primero voy a practicar porque en la del, estoy en la mía, en la del Ministerio de Educación, se podía, quiero ver. Solo quiero intentar. A ver. Trate de ver en la parte de arriba, hay una opción de vista. Ahí hay una opción de pantalla completa o full screen para que le haga así las imágenes de los rostros de todos y con una sola captura aparezcan los rostros de todos. ¿Y eso igual, lo puede hacer usted, teacher? Eso, No, igual usted avísenos, no vamos a salir ahí con la boca abierta en la foto. usted avise cuando ya vaya a tomar la foto para que pongamos ahí el mejor ángulo, la mejor pose. Y los que no tienen cámara, pongan la cámara, que sea para la foto. Jocelyn Esmeralda Romero. Alguien que sepa hacer eso, por favor, Alison, que yo no sé. Stephanie, ayúdenme. Ricardo Antonio. Usted, Esmeralda, no está en computer. Y ahí no aparece el Imprint Paint, creo que se llama. No sé si se, no te aparece eso en la cámara. En la cámara, en la computadora. También. También si quieres solo agarrar un pedacito de la pantalla, puedes ocupar la tecla de Windows, la de Shift y la de S. Ajá, ese es para hacer la captura, pero para hacer, o sea, la teacher dice para poner todas las cámaras de nosotros, porque aquí a mi lado solo aparece Inglés Corporativo, Saúl de Jesús, Sofía, Stephanie, Gerardo. Vaya, pero es que tiene Natanael que cerrar, si tiene el chat abierto, la parte de participantes, todo eso cierra. Todo eso tengo cerrado, ajá. Y en la parte de arriba hay una opción que dice vista o view. View, ahí, dice, ajá. Ajá, view, dele clic ahí y ahí dice cambiar a pantalla completa o full screen. Yo también pongo full screen, pero no me aparecen todos. Solo quiero me aparecen ver, Gallery. Ahí está, ya lo hay. Cinco cámaras. Ya lo hice, ya está. Ok. Bye. Thank you, Esmeralda. Espérame. Nice. Quiero ver. So, bien, pongan la cámara. 4, 8, 12, 16, 17, 18. Y la cámara, pues. ¿Y la cámara de Yancy Carolina? Todas. Y la cámara de Alison. Y nos avisa usted, Natanael, cuando vaya a tomar la captura para que no vayamos a salir ahí con la boca abierta. A ver, me dijeron Shift, Windows y SBA. Intente hacer. Ay, sí se puede. Va, entonces ahí voy otra vez, espérense. Ok. Sonrían, pues. A la una, a las dos. Y a las tres. Ay, espérese, esta cosa, hombre. Chica, otra vez. Otra vez. Uno, dos, tres. Ahí está, espérense. Ay, no, se me cortó. Ahí está. ¿Qué pasó? Quiero ver. Quiero ver si me salió completa, pero. Bye. Ahí nos revisa, nos la manda al grupo de WhatsApp. Igual ahí le va a caer a usted. Otra vez porque la cara de y Carla Vanessa salió movida. Y vaya, no se mueva Carla Vanessa. La suya también. Vaya. Vaya, otra, pero avísenos. Sí. Ok. Ya pues. Uno, dos, tres. Vaya, no se muevan, por favor. Espérense, que salga todo. Ahí está. Ya. Hoy sí salen todo. Ok. Nice. Appreciate it. Ahí la voy a mandar al grupo. Ahí mándela. Que sea de algo le puede servir. Bien. So, time is over. No sé si alguien haya ingresado y no le valide asistencia. Hable ahora o calle para siempre. Creo yo que todos ya tenían. Teacher, yo había mandado que no me había conectado por los 15 minutos al principio. Ok, Mayra Xiomara, ¿verdad? Mayra Xiomara. Pero ya le puse asistencia a Mayra Xiomara. Ok. Sí. So, time is over. I really appreciate it. Please continue with the language. Do not give up, okay? So continue doing your best. And as I told you, I hope you the best of the best of the best, okay?
And see you soon, okay? So no nos despedimos como que ya nunca nos veremos porque no se sabe. Más adelante nos encontramos allá en un avanzado. ¿Quién quita, right? So time is over. Good night. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye everyone. Termina en la plataforma. Finish the platform, please. Si no, no pueden dormir, caer de la cama.